tardes. Os damos la bienvenida a la 27ª edición de Art Futura. Estamos encantados de estar aquí en Fundación Telefónica, de que nos acojan. En estos momentos, bueno, en algún sitio han empezado ya antes, están arrancando distintos Art Futuras en distintos países del mundo y en distintas ciudades. O sea, este es un festival, es una muestra audiovisual y de cultura digital en red. Y estamos compartiendo ahora mismo a través de Internet y a través del streaming de Telefónica, estamos compartiendo distintos ponentes, un mismo programa audiovisual y una misma visión sobre la cultura digital y los retos que se nos presentan. Vamos a tener aquí en Madrid el privilegio de contar con Laura Raya, doctora. Gracias. Especialista, experta en realidad virtual, sobre todo en sistemas hápticos de retroalimentación táctil. Ella se ha ocupado durante mucho tiempo en investigar la otra parte de la realidad virtual que va a conformar nuestra sensación de presencia, va a conseguir que en los mundos virtuales sea completa. No solamente con la visión estereoscópica y el audio volumétrico en 3D, sino con todos los demás sentidos, incluso la propiocepción. ¿Qué es eso? Nos lo contará Laura, que es doctora en realidad virtual, que dirige un programa experto y un máster en la UTAD, que es la Universidad del Futuro, es la Universidad de los Contenidos Digitales y de la Economía Digital. Y bueno, vamos a contar también con el privilegio de tener aquí a uno de nuestros cineastas, que además tiene un prestigio a nivel mundial, que ha ganado muchos premios, que es experto en crear un nuevo lenguaje, una nueva narrativa, y él nos va a explicar en qué consiste esto de que la realidad virtual genera realidad y que hay una nueva forma de contar historias. Seguramente recordaréis a Nicolás de El Cosmonauta. En 2009, él fue uno de los primeros cineastas que lanzó una película en el mundo, el primero en España, obviamente, por crowdfunding. Bueno, pues vamos a estar en la mesa, nosotros tres, y os vamos a contar distintas perspectivas y visiones de Art Futura. Y voy a empezar con una presentación. Yo soy Alejandro Sacristán, soy curador, comisario, como se decía antes, de Art Futura. Y el tema que tenemos este año es de la realidad virtual a Internet 3D. Cuando empezamos a pensar en 2016, lo que estábamos reflexionando en primer lugar es que la realidad virtual era un lugar donde ya habíamos estado antes, en 1990. De hecho, la primera edición de Art Futura fue en 1990, donde se presentó en Europa de cara al público. Fue la primera presentación pública de un sistema de realidad virtual en una muestra, en un festival de arte electrónico. Antes decíamos arte electrónico, ahora decimos arte digital. Y lo trajimos directamente desde la NASA. Entonces, pues bueno, el primer título era Realidad Virtual Revisitada, pero después nos dimos cuenta que el contexto de... A ver, ¿para dónde tengo que apuntar? Ahí, muy bien. Pues repasando nuestras cintas de recuerdos, nos trasladamos a 1990 y a 1992 y nos dimos cuenta que habían pasado 25 años desde que la realidad virtual, la primera oleada de la realidad virtual, llegó a nuestras vidas. Desde luego la mía la transformó completamente. Y nos dimos cuenta que esos 25 años no solamente han sido una aceleración de la tecnología y una convergencia, sino que ha sido una convergencia también de muchas tecnologías que se están sumando a la realidad virtual para crear una realidad expandida. También en 1992 yo escribí esto, ¿no? Pero yo me imaginaba siempre la realidad virtual, igual que nos hemos imaginado en Aviador Draw, en la realidad virtual, como conexiones que hay entre las personas, los cibos, los robots y las inteligencias artificiales. Eso fue una visión, digamos, de Aviador Draw, de la ciencia ficción, pero que ahora estamos muy cerca de verla cumplida. Este pronóstico era para el 2020. Yo creo que sí que voy a acertar con ello. A ver. Quería también... Esta es la pantalla un poco más que tiene que ver con el trabajo que yo hago como director de proyectos de realidad virtual en Vector 001. Y que nosotros estamos más focalizados fundamentalmente en la realidad virtual, en la capacidad que tiene la realidad virtual para trasladarnos en el espacio-tiempo,
para trasladarnos y sentirnos pues, que podemos ser un astronauta ingrávido en el espacio, que podemos ser un disjockey virtual, que podemos sentirnos pues, como alguien de otro género, es un poco donde estamos trabajando. Esta es una pantalla muy compleja y la vamos a pasar muy rápido, pero solo quiero que os fijéis, esto es como de 2006. Entonces, en la parte de arriba tenemos un continuo que es realidad-virtualidad. En un extremo tenemos la realidad y en otro tenemos la virtualidad completa, ¿no? Y nos hemos pasado 25 años creando interfaces, intentando incluso crear lenguajes para acceder a partes de ese continuo. Y hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, o nos hemos dado cuenta más recientemente, que es todo parte de lo mismo. Y eso sería una primera aproximación al concepto de Internet 3D. Mundos virtuales compartidos, metaversos. Aquí entramos en una idea que es, si alguien, ¿quién ha probado aquí cascos de realidad virtual o se ha sumergido en mundos virtuales? Que levante la mano, a ver, que os vea, bueno, hay bastantes. O sea, que sabéis de lo que estamos hablando cuando hablamos de sensación de presencia, por ejemplo. ¿Y quién ha estado en mundos virtuales compartidos como Second Life, experimentando? Aquí hay menos. ¿Y en videojuegos masivos multiusuario? ¿Aquí hay más? Bueno, ok. Bueno, al final tenemos una realidad virtual compartida y al respecto, esa es la idea fundamental de la realidad virtual al futuro unida a la movilidad inteligente y a Internet. Y este señor que aparece por aquí debajo, Cory Ondrejcha, fue uno de los fichajes estrella de Mark Zuckerberg cuando compró Oculus. Cory Ondrejcha era como el segundo, la mano derecha de Rosedale en Second Life. Y él se imaginaba, pues esto, hacia dónde van a evolucionar las redes sociales, lo que se llama el social VR o redes sociales de realidad virtual. Y decía, bueno, yo iré a Hawái, compartiré mi viaje en 360 grados. Y efectivamente, o sea, hemos compartido primero textos, luego fotos, después vídeos. Ahora vídeos 360 ya en las primeras experiencias de esos mundos de redes sociales de realidad virtual que Mark Zuckerberg presentó hace solo unos días. Bueno, pues vamos a compartir también realidades virtuales. Esto lo podéis buscar en Internet, esto en Facebook Connect, en el último evento que hizo Mark Zuckerberg. Ya está integrando lo que es el mundo real con los avatars virtuales. Es un primer paso de ese mundo compartido donde vamos a mezclar la realidad virtual y la realidad física. Como no tenemos mucho tiempo y queremos dejar tiempo al debate, solo profundizaría un poquito más en lo que es Internet 3D, os dejamos esta perspectiva. Y Internet 3D no solamente es realidad virtual, realidad aumentada, no solamente es ese continuo realidad-virtualidad, sino que también son esas otras tecnologías desde la robótica, la inteligencia artificial, la impresión 3D, que van a transformar prácticamente toda nuestra existencia. Desde el punto de vista, digamos, más práctico de productividad en la industria 4.0, en las ciudades inteligentes, pero también y fundamentalmente van a transformar al ser humano, nos van a acercar a esa naturaleza humana 2.0 o 3.0, porque si hablamos de sapiens, estaríamos en el Homo sapiens 3.0, es decir, la hibridación con las máquinas y con las inteligencias artificiales. Bueno, pues todas estas tecnologías nos van a ayudar a fusionar el mundo real y el mundo virtual, donde se retroalimentan y se autoimplican y permanecen en esa experiencia única, pero no solo eso. La tecnología va a actuar, está actuando ya por primera vez en la historia de la evolución humana dentro de nuestra epidermis. Y eso es también lo que trae la realidad virtual y Internet 3D. Y, en fin, es un nuevo tejido comunicacional, es un nuevo lenguaje, también como diría Nicolás, una extensión de la inteligencia colectiva del colectivo humano. Y lo último, para terminar, la cognición aumentada. Esto también es Internet 3D, esto está sucediendo ahora mismo. Son parapléjicos que gracias a sistemas de entrenamiento con realidad virtual, con sensores que se utilizan en neurociencia, están
entrenando, están moviendo mentalmente en mundos virtuales sus miembros, sus extremidades, y están progresando. Esto es un experimento ya muy avanzado que lleva 3 años en Brasil y se están consiguiendo resultados extraordinarios. Pues de todo esto hablamos, de que en 5 o 10 años no habrá parapléjicos, por lo menos permanentes, todo el tiempo. Podrán moverse por sí mismos gracias a eso, esqueletos, realidad virtual y sistemas vinculados con las neurociencias. Pues vamos a dar paso ahora a Laura Raya. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Alejandro, por la presentación. Yo quería presentaros un poco y hablar de una manera, evidentemente, pues muy rápida, porque en realidad virtual descubriréis que aquí creo que los tres hablamos por los codos cuando nos preguntan, así que controlarnos un poco. Y yo quería por lo menos centrarme un poco en lo que es realidad virtual centrada en el arte, porque yo realmente cuando hace ya algún tiempo, ¿no?, pues decidí hace 10 años que esto de la realidad virtual me gustaba. Una de las razones que decidí es esa capacidad de poder aplicar la realidad virtual a prácticamente cualquier cosa. Y era una versatilidad increíble, ¿no? Porque yo creo que tanto por épocas de la sociedad como por épocas personales de uno mismo, pues a lo mejor con cierta edad, con cierta madurez, pues te gusta dedicarte a una tecnología para hacer una cosa, un ámbito en concreto, pero probablemente unos años después puede ser que queramos aplicar esas mismas ideas y todo ese background que hayamos cogido en algo diferente, ¿no? Y a mí la realidad virtual en ese sentido me apasionaba, porque podía dedicarlo desde lo que pueden ser los videojuegos o sistemas de entrenamiento militar. Era algo muy amplio, ¿no? Y al final yo siempre he trabajado en dos cosas principalmente. Por un lado, realidad virtual en la educación, y es un poco lo que quería compartir hoy con vosotros. Y por otro lado, lo que es realidad virtual para la salud, para accesibilidad, discapacitados visuales, para entrenamiento médico, para ayudas en trastornos o fobias. Son dos aplicaciones de la realidad virtual que no solo es bonito, sino que la satisfacción de después, yo cuando hacía pruebas con discapacitados visuales, era muy mágico, ¿no? Oye, pues mira, le ves haciendo algo que, por ejemplo, sin realidad virtual no podía, ¿no? Hoy quería centrar en lo que es la educación y de manera concreta, ¿por qué no aprender arte de una manera distinta? Es curioso cómo a día de hoy nosotros tenemos una increíble capacidad de trabajar todo el día con el móvil en la mano, escribir muy rápido, entender ordenadores, videoconsolas, tabletas, y es como vivimos y nuestros momentos de ocio de nuestros hijos, de menos pequeños, también adultos, se basa en eso. Sin embargo, mandamos a los niños a la escuela o al instituto, incluso a la universidad, y parece que están viviendo en otra época, ¿no? Y les estamos enseñando ciertos conocimientos, competencias, aptitudes con herramientas que parecen de hace 2 siglos, una pizarra, con una tiza, de una manera muy estática. Ellos no interactúan. Hay un profesor que habla y de vez en cuando pregunta. Y parece que hay una brecha digital enorme entre lo que tenemos en las aulas, y me da igual que sea, como decía, en la escuela, en el instituto, en la universidad, que lo que vivimos en el día a día. Llegas a un niño, llega 8 años, ha aprendido la tabla de multiplicar o ha aprendido el cuerpo humano con unos dibujos y unas transparencias y en un libro, y luego llega a casa y se pone ahí con la videoconsola, con el mando, a hacer cosas impresionantes en otros mundos virtuales, ¿no? Hay una distancia que tiene que ser acortada, porque al final lo que es el usuario está acostumbrado ahora a una inmediatez, está acostumbrado a realmente poder mover ese mundo virtual, videojuego que está trabajando, poder interactuar con él. No podemos seguir educando a los alumnos simplemente de una manera pasiva. Hay una metodología, por ejemplo, por descubrimiento, que te dice que el alumno debe descubrir por sí mismo ciertas cosas. Y quizá las metodologías, las herramientas educativas que hay a día de hoy en los 3 niveles de educación son difíciles de aplicar. Metodologías en las que el usuario descubra, pero con la realidad virtual es muy fácil. Con la realidad virtual, si tú quieres enseñar a un alumno el cuerpo humano, ¿por qué se lo vas a enseñar con dibujos? Y dices, no, y estos son los músculos, si directamente pues puede tocar los músculos, que en la vida real no puede. Si puede realmente ir quitando capas, si puede ir metiéndose dentro del cuerpo humano y navegar a través de las venas, y no se le va a olvidar nunca si las venas, las arterias van o vienen al corazón, porque él va a jugar, va a experimentar y va a descubrir el flujo. Por lo tanto, la realidad virtual, dentro de las 200.000 aplicaciones que puede tener,
puede ser una herramienta metodológica y de hecho lo es y tiene sentido. En uno de los proyectos que yo estoy dirigiendo actualmente en UTAD, estamos intentando analizar y desarrollando productos que lo que permiten es poder enseñar a estudiantes, tanto de secundaria como universitaria, el arte, ¿no? Parece que el arte pictórico, los museos, pues el número de visitas que está teniendo, pues, está empezando a reducir. Entonces, pues, museos como Prado, Reina Sofía, Thyssen, tienen diferentes alternativas para empezar a llamar la atención, pero son, digamos que, tecnologías más anticuadas, no en la revolución tecnológica en la que estamos, ¿no? Y se preguntan por qué, no me está viniendo la gente a ver cuadros, por qué la gente ver cuadros le aburre. Entonces, bueno, pues que a lo mejor ver un cuadro de forma más pasiva está muy lejos de lo que podría experimentar. En el proyecto Inmersarte, el proyecto que yo dirijo con los alumnos de UTAD, lo que estamos haciendo es vamos a recrearnos cuadros. Vamos a determinar qué cuadros pueden ser importantes para entender un autor, una época o un estilo pictórico y que forme parte del cuadro, ¿no? Entonces, la realidad virtual, cumpliendo con esas tesis que siempre se dice en la definición de interacción, inmersión y, por supuesto, imaginación, nos va a permitir experimentar un cuadro desde dentro. Y os aseguro que con las pruebas que tenemos y yo misma, que yo soy ingeniera informática, que de cuadros no me habléis, tengo ahora mismo en mi posesión detalles del Bosco, del Jardín de las Delicias, que ni el estudiante ni investigador más profundo de arte, ¿no? Porque lo he vivido, porque me he sentado en una mesa llena de muertos, como el infierno del Jardín de las Delicias, y les he tenido aquí al lado, como tengo a Nico, digo, pues no me voy a olvidar de ti porque tenía, de hecho, miedo, ¿no?, de estar ahí. Empezamos en ese proyecto con Dalí, porque da una capacidad de expresión, de diferencia, de impresionismo, de surrealismo muy grande, ¿no? Y lo que hicimos fue recrear la memoria persistente con los relojes blandos, lo recreamos virtualmente, podíamos navegar, en este caso con las Oculus, y podíamos tocarlo. Lo que hablaba antes Alejandro, con un dispositivo háptico podíamos tocar la arena y podíamos tocar los relojes blandos, pues eran blandos. Y nadie se va a olvidar que ese reloj es deforme porque es blando, ¿no? Y de ahí el nombre que tenía Dalí. Y en este proyecto, en este primer proyecto, de hecho, lo que hicimos fue recrear toda la vida de Dalí, ciertos otros cuadros, ciertos momentos importantes, y los estudiantes, como iban navegando, iban jugando, iban experimentando, de repente se encontraban una tumba y aparecía pues alguien muerto, y parece que estoy un poco obsesionada con los muertos, pero es que la verdad es que impacta en realidad virtual, ¿no? Y entonces Dalí tuvo un hermano que se llamaba igual, ¿no? Y siempre estuvo Dalí toda la vida muy loco con que si él era la reencarnación de su hermano, porque es que se llamaba Salvador Dalí su hermano, ¿no? Y dices, bueno, la madre también, qué imagen, ¿no? Entonces, realmente impactaba mucho más cuando tú le cuentas al alumno todo esto, lo olvida. Cuando el alumno lo percibe, cuando lo practica, cuando forma parte de él, lo recuerda. El proyecto en el que estamos ahora, que ya está prácticamente terminado, es el que os decía antes, es el Jardín de las Delicias del Bosco, que es un tríptico, y estamos con el infierno, porque da mucho juego. Lo que estamos haciendo es, hemos recreado cada uno de los detalles del Jardín de las Delicias, el panel del infierno, es infinito, es decir, la carga de arte que tiene, de modelado, de realidad virtual, es muy grande, y el usuario navega, tiene una narrativa, va eligiendo diferentes puntos de vista y puede entrar a cada uno de los rincones. Por ejemplo, como os pongo en lo que es la transparencia, bueno, pues tenéis la imagen del cuadro directamente y estas dos son las imágenes recreadas. Estas imágenes, evidentemente, esto es una imagen estática, pero ellos bailan alrededor del movimiento de esa flauta. Esa flauta tiene un sonido acorde al infierno. Tú puedes entrar dentro, puedes elegir a qué personaje quieres seguir, claro, estás dentro. La capacidad de recordar algo cuando lo has vivido siempre va a ser muchísimo mayor. Entonces, si eso lo sabemos y con eso estamos trabajando, ¿por qué no nos limitamos a dejarnos estos en la educación superior o en la universidad? No solo en arte, lo podemos hacer en cualquier cosa. Imaginar, algunos aquí habéis estudiado química, aunque sea de manera obligada en el instituto, aprender la química realmente con una serie de moléculas y átomos por aquí uniéndose o no uniéndose y pudiendo separarlos y pudiendo tocarlos, ¿no? Pues entonces un poco yo lo que os quería contar, porque no puedo seguir enrollándome, me van a matar, es eso, es la capacidad de realidad virtual dentro de todas las aplicaciones que va a tener, y ahora Nico seguirá contando cómo en algo tan esencial y tal que nos hace como individuos y como sociedad, que es la educación, puede tener un papel pues, tan importante. Por mi parte, ya está. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. El tótem. Muchas gracias, Laura. Ha sido súper interesante. Además, la conexión, empezamos a ver cómo se dibuja este panorama en que la realidad virtual va a conseguir que nuestros hijos, que las nuevas generaciones, de alguna manera, accedan desde el principio a esos nuevos lenguajes y sean mucho más creativos. Y que de esto me parece que vas a hablar mucho tú, ¿no, Nicolás? Adelante, por favor. Vamos al final, vamos al principio. Esa creo que es la última diapositiva. A ver si podemos poner la primera. Vale. Bueno, no veo, pero confío en que estáis ahí detrás de las luces. Yo creo que el ser humano, de alguna forma, está vinculado a las historias. Creo que está en nuestra naturaleza, desde que nacemos, contar historias. Y de hecho, aunque algunos nos dediquemos a eso de forma profesional, contamos todos historias todos los días. Y no solo contamos las historias que nos cuentan otros y las transmitimos, también contamos nuestra propia historia, ¿no? Y de hecho, al final, desde el inicio, ¿no?, desde la tribu, siempre nos juntamos alrededor de las historias. En el bar, pues al final el que atrae más la atención es el que cuenta los mejores chistes, ¿no?, o la mejor versión del partido de fútbol de ayer. Y ya digo, creo que esto es innato a quienes somos como seres humanos. Hay otra cosa que también me parece innata a quienes somos, y es la tecnología. Es algo que no solemos tener tanto en cuenta, pero al final somos quienes somos por la tecnología. Nos hemos ido definiendo como especie gracias a la tecnología. McKenna, que es un señor bastante interesante, decía que la tecnología es la piel de nuestra especie, ¿no?, y que la humanidad, vista en contexto en los últimos 500 años, es una expulsora de material tecnológico, ¿no?, que de alguna forma cogemos materia que está en un estado con un bajo nivel de organización y la procesamos, la pasamos por nuestros filtros mentales y expulsamos evangelios, naves espaciales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es algo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia, utilizar la tecnología para definir quiénes somos. Y creo que gracias a la tecnología de hoy en día, cada vez más, hemos podido llegar a lo que yo llamo la era del storytelling, ¿no?, a la era donde verdaderamente contar historias se ha convertido en algo completamente vinculado a nosotros. ¿Por qué? Pues porque tenemos nuevas herramientas, ¿no? Antes las historias que contábamos en el bar, ahora las contamos mucho más a menudo. Tenemos un teléfono con el que sacamos fotografías, que filtramos y compartimos. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos WhatsApp. Tenemos un montón de herramientas más para comunicarnos y generar esas historias. Y desde el principio de los tiempos, la manera en que contamos y narramos ha venido completamente vinculada y definida por la tecnología. Desde una tecnología tan básica, ¿no?, como la pintura que utilizábamos para pintar en las paredes de las cuevas, o la escritura, que como tal es una tecnología simple, pero tecnología al fin y al cabo, según hemos ido recreando o creando nuevas tecnologías, ha ido cambiando la manera en que contábamos. Primero con los cuadros, intentando emular la realidad, después la fotografía, el cine. Y de alguna manera, esta tecnología ha ido definiendo también nuestro punto de vista, ¿no? Gracias a que inventamos una cámara pequeñita, de repente pudimos ponerla en el lomo de un águila y ver lo que veía un águila cuando vuela por encima de una ciudad, que es un punto de vista que hasta este momento no habíamos tenido. Cuando inventamos el telescopio, por ejemplo, pues pudimos comprender que no éramos el centro del universo, sino que éramos solo una motita de polvo en un universo muchísimo más grande. O igual con el microscopio, ¿no? No era solo lo que veíamos, sino que dentro de cada poro de nuestra piel había un universo entero de células y pequeños organismos. Y lo que más me gusta es que estamos llegando a una época donde nos estamos acercando a la magia. Yo que me dedico al cine, en los ciento y pico años de historia del cine, no os puedo contar cuántas veces hemos intentado generar algo parecido a alguna de estas expresiones que estáis viendo aquí, ¿no? Y con bastante poca suerte. Realmente hemos conseguido emocionar con el cine, pero creo que nunca tanto. No hemos conseguido que la gente gritara completamente aterrorizada, gritara de emoción, sintiera lo que sienten con la realidad virtual.
Esta mañana justo estaba viendo una experiencia que ha hecho Google llamada Pearl y estaba con el casco puesto, es un cortito de 5 o 6 minutos, y empezaba a llorar dentro de las gafas. Era muy absurdo porque se me ha empañado todo, ¿no? Y es realmente increíble. Yo creo que habré llorado un par de veces en mi vida viendo una película normal, y sin embargo con realidad virtual me ha pasado bastantes veces. O sea, el nivel de emoción que sentimos cuando estamos ahí dentro es incomparable. Y eso me hace pensar que estemos entrando en la era de la maravilla, ¿no? Creo que solamente los magos del siglo XVIII consiguieron fascinar a la gente de esta manera, y para nosotros que nos dedicamos a contar historias, de repente tener una nueva herramienta, una nueva tecnología que nos permite emocionar así, es absolutamente mágico. Y mucha gente dice, bueno, que es una nueva tecnología, ¿no? un nuevo medio. Y yo siempre digo que no, que es un nuevo lenguaje, que esto nos va a ayudar a crear nuevas palabras, nuevas realidades, ¿no? Y decía Tenés Máquina también que evolucionamos tan rápido como evoluciona nuestro lenguaje, y que solo podemos comprender aquellas cosas que podemos expresar con palabras. Siempre ponía el ejemplo de una tribu del Amazonas que no tienen números, solo pueden contar 1, 2 y mucho. Para ellos el concepto 5 o 6 no existen, porque no tienen una palabra para definirlos. No tienen una palabra para decir mañana ni ayer, solo hablan en presente, ¿no? Y creo que de alguna forma la realidad virtual nos va a permitir crear nuevos lenguajes y nuevas ideas. Nos va a permitir crear mundos que podemos imaginar, pero también aquellos que todavía ni siquiera somos capaces de imaginar. Y nos va a permitir transportarnos de alguna manera, redefinir quiénes somos, redefinir esas historias que contamos a los demás y que nos contamos a nosotros mismos. De alguna forma, creo que se va a convertir en una extensión de nuestro cerebro. Igual que la tecnología es una extensión de nuestros cuerpos, que nos permite pensar mejor, ver mejor con unas simples gafas, creo que la realidad virtual nos va a permitir pensar más lejos. Y esto es absolutamente increíble. Abre infinitas posibilidades para que redefinamos también cómo nos educamos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo conectamos de alguna forma. En algún momento yo podré generar realidades virtuales que serán el producto de mi imaginación, de mis pensamientos en tiempo real. Y permitiré que, por ejemplo, vosotros dos os metáis en mis pensamientos, en mis sueños, ¿no? Y eso va a ser algo bastante, bastante increíble. O nos permite, por ejemplo, viajar en el tiempo, ¿no? Y una vez que estás inmerso en una realidad virtual y yo puedo generar, pues yo qué sé, una experiencia en la cual viajamos a Roma del siglo I, si yo paso 12 horas ahí, de repente eso, para mi cerebro, que lo ha interpretado como real, se va a convertir en un recuerdo. Va a ser algo que mi cerebro va a interpretar como algo que yo he vivido. Y entonces ahí de repente empezamos a jugar con la concepción lineal del tiempo, ¿no? Si he podido viajar en el tiempo y vivirlo como real, he viajado verdaderamente en el tiempo. Y hay muchas cosas que van a hacer que esta realidad virtual o esta nueva tecnología sea algo completamente fascinante y que nos permita transportarnos. Uno de ellos es, por ejemplo, el tacto, ¿no? Como decía Laura, que vamos a poder tocar cosas, agarrar objetos, sentir cosas que son virtuales, pero que vamos a sentir como reales. Otra de las cosas más potentes, y en realidad la que define la realidad virtual, es la presencia, ¿no? Esa capacidad de engañar al cerebro para hacerle creer que está en otro lugar, en otro tiempo, en otro universo. El hecho de que sea una experiencia social, muchas de las críticas que se hacen hoy en día a la realidad virtual tienen que ver con que es algo aislado, ¿no? Uno se pone las gafas y se olvida del mundo que le rodea. Pero esto es porque la tecnología todavía no está ahí. Dentro de muy poquito vamos a poder habitar mundos virtuales en conjunto. Vamos a poder estar en un mundo virtual varias personas viviendo la misma experiencia en diferentes lugares. Vamos a poder comunicarnos con gente que esté al otro lado del mundo en una reunión de trabajo y estaremos en un entorno virtual donde podremos dibujar en el aire y vivir experiencias aumentadas de alguna forma. También hay una cosa muy importante y es la capacidad de ponernos en los zapatos de alguien más. Cuando podemos vivir en primera persona otro mundo, otro universo, otra historia, otro lugar, eso nos permite que de alguna forma se amplifique nuestra empatía. Igual que Internet en los últimos años nos ha permitido conocer otras culturas y llevarnos hacia una sociedad mucho más global y mucho más empática, una civilización mucho más empática, porque podemos comprender cómo es vivir al otro lado del mundo, la realidad virtual va a permitir esto por 10. Otra cosa muy bonita que va a permitir la realidad virtual es que el diseño vuelva a su estado natural.
en el mundo que habitamos, las cosas que diseñamos, tienen un volumen, una forma y una profundidad. Cuando aparecieron los ordenadores, lo que hicimos fue agarrar todo ese mundo en el que habitábamos y en el que hacíamos, pues, escribíamos, hablábamos con la gente, etcétera, y lo pusimos todo en dos dimensiones, con un montón de pestañitas y capas y niveles de profundidad, y lo llevamos al 2D, ¿no? Con la realidad virtual volvemos al 3D, volvemos a un espacio físico donde vamos a poder diseñar y vamos a poder mover las cosas. ¿Os acordáis de Minority Report, ¿no? Cuando está Tom Cruise ahí moviendo imágenes y demás, y eso de alguna forma es volver al mundo natural, ¿no? Y, como decía antes, ¿no?, una de las cosas más potentes que tiene es que es una máquina del tiempo que nos va a permitir viajar al lugar que queramos, a la época en que queramos, y sentir que realmente estamos viviendo esa experiencia. Esta mañana también estaba probando alguna experiencia del libro de la selva y de Star Wars, y de repente estaba en Tatooine, ¿no?, en uno de los planetas de Star Wars, y la sensación de estar ahí fue algo absolutamente alucinante. Van a pasar muchas cosas divertidas. Vamos a poder ver películas en la Luna. Esto, de hecho, es algo que yo he hecho, ¿no? Hay una experiencia virtual donde puedes ponerte una pantalla gigante estando en la Luna, con la Tierra de fondo, y ver películas convencionales. Vamos a poder charlar en cualquier lugar, ¿no? Y una de las cosas que más me gustan es que es prácticamente indistinguible de la magia. Decía Arthur C. Clarke que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La realidad virtual es un elemento que todavía está en su tierna infancia, todavía tiene mucho por mejorar, pero ha llegado a un punto en el cual estamos a punto de conseguir algo que no podamos diferenciar de la realidad. Es el inicio de Matrix. Esperemos que un Matrix más amable, donde podamos nosotros diseñar la experiencia, ser conscientes de que estamos dentro, pero poder vivir exactamente lo que queramos, ¿no? Cosas mágicas y maravillosas. Y, bueno, esto es un poco lo que nos motivó a crear Future Lighthouse, que es el estudio en el que yo trabajo, y de alguna forma utilizar todo esto para reinventar cómo contamos historias, ¿no? Y Alejandro me pidió que os trajera un pequeño aperitivo de las cosas en las que estamos trabajando. Quería mostrar un par de imágenes así muy, muy en exclusiva. Estamos ahora trabajando en dos proyectos. El primero de ellos es Melita, que es un cortometraje que habla de una científica que decide crear una inteligencia artificial, que es Melita, para de alguna forma ir a descubrir un planeta que los humanos podamos habitar si las cosas se ponen un poco feas en la Tierra. Esto va a ser un cortometraje, en realidad es una trilogía, pero me estás trabajando en el primero. Es un cortometraje de 20 minutos en el cual vas a estar completamente inmerso con estos personajes a tamaño natural, interactuando con ellos de alguna forma y pudiendo vivir esa sensación de estar en ese universo que estamos creando. Y luego que también quería hablaros de Rai, que es otro cortometraje chiquitito en el que estamos trabajando, que es una experiencia de una niña que está en su cuarto y de repente una pequeña luz viene a visitarla, un punto de luz, y comienza a bailar con ella de alguna forma hasta que ella decide atraparlo en un tarro y se va a dormir. Y, por supuesto, Rai, que es esta luz, no se va a dejar atrapar tan fácilmente, así que acaba escapándose. Y este es un cortometraje que mezcla, pues, imagen real y fotogrametría, y que, bueno, que también estamos a punto de terminar. Tenemos un pequeño tráiler, que a ver si podemos ponerlo. Un pequeño teaser, en realidad. Muchas gracias, Nico, Nicolás Alcalá, por mostrarnos además estas primicias y también demostrar que en España, que un estudio español, Future Lighthouse, que además está haciendo acuerdos con estudios de Hollywood, pues está marcando, digamos, el liderazgo en la narrativa de realidad virtual. Está claro que en esta mesa, Laura, Nico, somos fervientes creyentes o apostamos por el futuro de la realidad virtual en toda una serie de campos. Hay una serie de expertos, de informes, de empresas, de prospectiva, de empresas tecnológicas, de consultoras, que lo que predicen en realidad virtual es un crecimiento más o menos rápido, pero quizás no tan rápido como
como desearíamos que existiera. Entonces, los pronósticos, por ejemplo, a nivel numérico que hay, combinando todos los sistemas de realidad virtual, los de movilidad inteligente, las videoconsolas y las de plataforma PC, el abanico, la horquilla, es entre 100 millones de usuarios en el 2020 hasta 300 millones de usuarios. Y otra de las tendencias que pronostican a este respecto es que en un principio vamos a tener pues muchos más usuarios, los 10 primeros millones de usuarios, un 50, un 60, quizás hasta un 70% serán videojugadores, pero que la horquilla de los 10 millones a los 100 millones, al final, videojugadores, estaremos hablando solo de un 10%. Querría saber qué opináis de esto. En la parte de los usuarios, ¿van a ser espectadores cinemáticos o cibermatográficos? ¿Qué opináis de estas cifras? Yo creo que la evolución de la realidad virtual va a ser bastante parecida a la del iPad, ¿no? El iPhone, digamos, que abrió una nueva industria, una nueva manera de entender los dispositivos, tardó más o menos 7 años en llegar a los 100 millones de dispositivos y obviamente estaba abriendo industria, ¿no? El iPad, por el contrario, que llegó, pues no sé si 3 o 4 años después del primer iPhone, lo tuvo mucho más fácil, ¿no? Porque ya había un camino abierto y creo que tardó pues algo así como 4 años, ¿no? Entonces, creo que las cifras son bastante, bastante acertadas. Creo que la realidad virtual nace con una ventaja y es que, para lo alucinante que es, no es demasiado cara, ¿no? Un ordenador hace 20 años costaba una fortuna, las primeras pantallas con 4K y planas costaban una fortuna. La realidad virtual, al final, por un dispositivo de 100, 150 euros y el móvil adecuado, pues se puede experimentar. Incluso los dispositivos de alta gama, que son verdaderamente espectaculares, pues por menos de 1.000 euros y un buen ordenador, pues, al final el coste no es muy alto y eso creo que va a hacer que la adopción sea bastante rápida si somos capaces de proveer de buenos contenidos. Al final eso es lo que creo que va a marcar la diferencia. Pero toca tantos ámbitos de la sociedad, la educación, los deportes en vivo, el entretenimiento, la salud, toca tantos ámbitos y se pueden hacer tantas cosas con un dispositivo de realidad virtual que estoy convencido de que el crecimiento va a ser muy rápido. En el momento en que empiece la bola a crecer y tengas a un colega que ya se ha comprado unas gafas y las hayas podido probar en su casa, la siguiente Navidad pues, le pedirás a los Reyes unas, ¿no? para tener en tu casa también. Y bueno, y al final es eso, ¿no? O sea, va a estar, creo que íntimamente relacionado con los contenidos, con la cantidad de contenidos. Respecto a si van a ser más gamers o no, creo que por suerte vamos a llegar a ese bonito punto de inflexión donde por fin vamos a dejar de llamarlos videojuegos, vamos a dejar de llamarlos películas, vamos a llamar contenido, que será más o menos interactivo, dependiendo de lo que el creador decida, pero creo que se van a diluir por completo las fronteras y las líneas entre los tipos de contenido y simplemente lo vamos a llamar pues, experiencias que tendrán un mayor o un menor nivel de interactividad. Pues es un placer escucharte, Nico. Laura, no sé si quieres añadir algo más. Yo me gustaría puntualizar alguna cosa, Nico. Sí que creo que la importancia del contenido va a ser esencial. Podemos tener dispositivos más o menos avanzados. Creo que los dispositivos que tenemos a día de hoy necesitamos que sean un poquito más ergonómicos para que no tengamos una barrera de entrada tan grande como la tenemos a día de hoy, pero con un contenido bueno es justificable, ¿no? Sin embargo, sí que creo que a día de hoy, si queremos llegar a un público masivo de usuarios, la realidad virtual es cara en cuanto a dispositivos. Es decir, yo con nuestros alumnos, ¿no? Pues, y son alumnos de una universidad privada, que son alumnos pudientes, que tienen las últimas tecnologías y los últimos ordenadores, los últimos portátiles y los últimos todos, ¿no? Y al final, aún así, te dicen, no, pero ¿cuánto me cuesta? ¿1.000 euros las Vive? No, eso no lo compro. Entonces, todavía realmente la tecnología que está teniendo Vive o Oculus realmente es tan puntera y tan distinguida como para ese precio, yo creo que no. Creo que si conocéis dispositivos hápticos, supongo que os sonará un poquito menos, ¿vale? Pero un dispositivo háptico con el que se está trabajando muy comúnmente son 2.000 euros. Ultra Haptic en Londres son 10.000 euros. ¿Para dónde vamos con estos precios, no? Si queremos romper la barrera de entrada y que todo el mundo tenga unas por Navidades, no les puedes pedir a tus
padres que te compren unas gafas de 1.000 euros más un portátil o un ordenador de unos 1.500 más. Dices, mira, hijo, vete jugando con las canicas, ¿no? Y no es que mi compañero lo tiene y dice, ya, pues que es eso o no comes. Entonces, yo creo que las grandes compañías tienen que un poco abaratar, porque es una tecnología puntera, pero no es una tecnología tan, tan, tan nueva. Lo importante de verdad es el contenido. Por lo tanto, que el contenido valga mucho, pero ¿por qué la tecnología vale tanto? Hilando eso, el por qué creo que va a empezar los gamers, porque creo que PlayVR, con un coste muchísimo más reducido, que ya tiene su videoconsola, con unas gafas que a mi gusto me gustan, son ergonómicas, no pesan, son muy Sony, muy bonitas. Realmente va a romper, yo me tengo que comprar, venga, que me compro la Play. Gracias a Dios, y yo no soy nada jugona, luego llegaremos a ese punto. Yo en las predicciones sí que estoy muy de acuerdo. Va a llegar los gamers y todo el mundo, Dios mío, todos los chicos, y una vez que lleguen eso, bueno, pues quiero ir más. Y si con ese tiempo hemos conseguido que las otras gafas de PC que vayan mejorando, las Vive son una pasada de gafas, o sea, y realmente las cámaras, aunque no son cámaras, son una pasada y son muchísimo mejor que las de las Play, ¿no? Pues cuando realmente sean más ergonómicas, cuando realmente sean más baratas y ya todos los gamers tengan una en casa, el resto diga, oye, se puede hacer mucho más, entonces llegaremos pues a un contenido totalmente multidisciplinar y variado en el mundo, que es lo bueno de la red virtual, ¿no? Como hablaba anteriormente. Entonces, bueno, solo era puntualizar eso. Derecha contra réplica. Venga, vale. Derecha contra réplica. Corta. ¿Cuántos de vosotros tenéis en el bolsillo un móvil de menos de 500 euros? Ha sido un público ya, un poco... ¿Dos tercios? Ok. ¿Y de menos de 300? ¿La mitad? ¿Vale? Imaginaos en el año 2000, yo me acuerdo en el año 2000 teníamos móviles de estos con Motorola, con antena. Imaginaos que alguien os hubiese dicho que os gastaseis 50.000 pesetas o 100.000 pesetas en un móvil. Una locura, ¿no? Sin embargo, hoy en día lo más común es tener smartphones que valen 600 pavos, es una pasta. Yo creo que al final depende un poquito del uso que le des, ¿no? A día de hoy pues te puedes ver cuatro experiencias en realidad virtual y no hay un uso tal, pero cuando todo el mundo empiece a conectarse al Facebook virtual de turno o demás, no me empieza. Obviamente para entonces habrán bajado los precios, pero no me parece de verdad un precio. O sea, nos hemos gastado todos 500, 600 no, no, o 1.000 refiero, euros en un No me refiero a que sea un precio excesivo, sino que con ese precio no vamos a poder llegar a un público de manera inmediata. O sea, es una barrera importante, ¿no? Sí, el tener ese precio. Es como si el primer móvil de todos me hubiera costado lo mismo que un salario, más que un salario mínimo de España. Y dices, mira, me encantaría, pero voy a llegar a otros hogares. Estamos de acuerdo en que es un proceso y que el horizonte 2020 suena como también una cifra mágica. Estamos empezando a hacer magia. Habéis contestado dos preguntas de golpe, entonces como nos queda muy poco tiempo y un programa bastante extenso, tenemos todavía más de una hora por delante, vamos a dar paso a un par de preguntas del público que seguro que nos preguntan sobre el futuro de la realidad virtual o alguna cosa más en profundidad sobre alguno de los temas que se han tratado aquí. ¿Preguntas? Ahí hay un micro, por favor, para aquí enfrente. Ahora veo mejor. Buenas, yo soy María Alejandra, soy arquitecta. No de arquitectura esta que tiene ahí los informáticos, sino arquitecta de edificios. Últimamente estoy muy viendo muchos videos sobre HoloLens y lo que va a cambiar realmente el HoloLens, de hecho se piensa que va a cambiar muchísimo incluso la manera como construimos los edificios, como lo implementamos, cómo planificamos las ciudades. Yo también quiero meterme en ese mundillo un poco y quiero meterme también con algunos programas que es Unity y quería saber vosotros qué pensáis sobre el HoloLens y si realmente creéis que, o sea, el HoloLens ahora cuesta 3.000 pavos. Pero si yo los tuviera, compraría un HoloLens ya, porque me parece una pasada. Y realmente es una tecnología que te va a abrir muchas puertas, va a abrir mucha la imaginación. Sobre todo desde el punto de vista de la arquitectura, pues a ver qué opinan nuestros ponentes desde la pregunta. Claro, desde el punto de vista de la arquitectura va a cambiar muchísimo. Entonces yo quería saber si realmente pensáis vosotros que realmente,
sea, ahorita se está escuchando mucho pues los recorridos virtuales. Vamos a escucharles a ellos, es que tenemos muy poco tiempo. Por clarificar un poco, para los que no lo conozcáis, HoloLens son una gafa de realidad aumentada. La diferencia con la realidad virtual es que en la realidad virtual todo lo que el usuario ve es virtual, de alguna forma. O sea, estás sumergido en un mundo completamente virtual. La realidad aumentada lo que hace es que ves parte del mundo real que tienes delante, pero con elementos virtuales que se integran con esa realidad. ¿Vale? No sé si quieres contestar primero. No, como tú quieras. Y ahora los HoloLens, la virtualidad aumentada, ¿cómo es eso? Yo te digo, de HoloLens, ¿las has probado? ¿Las has llegado a probar o has sido vídeos? Vale, HoloLens de realidad aumentada, bueno, pues prometen, y los vídeos de Microsoft son fascinantes. Cuando las pruebas te gustan, porque está bien y porque la capacidad ya no es solo dices, bueno, es que me combina la realidad física con la aumentada, sino es que además te puedes acercar, puedes girar el modelo virtual, por ejemplo, que está aquí, ese edificio, le puedes dar la vuelta y a lo mejor hasta este momento, pues como hacíamos la realidad aumentada, que la hacíamos con una tablet o con un móvil, bueno, pues eso como tal podría ser un poco más complicado, ¿no? Pero una de las cosas que tiene HoloLens a día de hoy, y yo supongo que me daréis la razón, es que el campo de visión que tiene es muy pequeño, ¿no? O sea, sobre todo es muy corto, de alto. Entonces, tú estás viendo un modelo virtual, tú vas a querer ver tu edificio o a lo mejor ese descampado donde se va a construir para ver cómo queda y no vas a poder estar viendo, el campo de visión del ser humano es muy grande. Entonces, no vas a poder estar viendo el edificio entero, ¿no? Entonces, tienes que estar haciendo así como cuando yo, la primera vez que lo probé, parecía que estaba ligando con el chico de al lado, porque lo hacía así, ¿no? Y todo el rato digo, pero de verdad es que me gustaría verte entero, pero no puedo. Aún así, y con eso mejorado, sí que creo que es pues, una gafa muy interesante. Creo que había tanto empujón con realidad virtual que bueno, pues Microsoft ha hecho un poco lo de siempre, de yo me voy por otro lado, ¿no? Y ya empecé con Kinect y bueno, como juego no se me dio del todo bien, pero era un dispositivo muy interesante, lo voy a hacer con realidad aumentada con las HoloLens. Y creo que sí que pueden triunfar. Creo sobre todo que cuando hablamos de realidad virtual y realidad aumentada hay un término medio. Ahora Daydream se está llamando realidad mixta, pero terminológicamente se llama virtualidad aumentada y creo que HoloLens, entendida como virtualidad aumentada, puede dar muchísimo juego. Es decir, que yo esté aquí y prácticamente todo, menos vosotros que estéis, pues sea una batalla, bueno, una sala de Juego de Tronos, todos aquí sentados, ¿no? No se puede dar mucho juego y puede quitar alguno de esos problemas que dicen de la realidad virtual, por ejemplo, que si es asocial, pues no lo tiene por qué ser, ¿no? Y una de las soluciones puede ser ese camino. Sí, la realidad virtual yo creo que va a ser social y la virtualidad aumentada es una de las claves. Hay ya otros dispositivos que se están, como Aloy, y se están perfeccionando. Estamos, como dice Nicolás, en el principio de la magia y la tecnología va a evolucionar, pero muy, muy rápido, sobre todo en lo que es la parte audio 3D y visión estereoscópica, ergonomía. Va a costar un poco más con todo esto de la propiocepción. Pero el horizonte 2020 a mí me sigue convenciendo plenamente. ¿Hay alguna pregunta más? Pues yo creo que esta es la última pregunta. Si puede ser concreta en la pregunta, por favor. Sí, muy concreta. ¿Cómo está el tema de la producción en realidad virtual? La producción de contenidos, puro y duro. De ese tema no se ha hablado mucho y es la tercera pata de esta ecuación. ¿Cuánto cuesta producir en 3D y cómo cambia, cómo se altera toda la narrativa? No tanto el storytelling, sino como la forma de contar la historia en 3D. Creo que es un tema muy importante a la hora de enfrentarse a los proyectos de realidad virtual. Vale, muy bien. Aquí, Nicolás, ser breve. Fotogrametría, videogrametría. Respecto a costes que preguntabas y esfuerzo, diría que cuesta exactamente igual que producir tanto vídeo como 3D convencional. Con un 20% más de coste o un 30% más de coste y un 20 o un 30% más de tiempo. Digamos, donde producir un spot o un anuncio de 1 millón de euros, lo quieres hacer en realidad virtual, pues te va a costar 1.300.000. Y si lo puedes hacer por 30.000, pues te costará 33, o sea, o 30 y pico, ¿no? Entonces es un poco bastante parecido. Estamos utilizando a los mismos profesionales, artistas que venían del 3D, del mundo del CGI, artistas que venían del mundo del cine, de la publicidad, que obviamente han tenido que adaptarse y resetear un poco su experiencia de los últimos 10, 20, 30 años y empezar a repensar cómo se cuentan las historias en realidad virtual.
cambia la narrativa por completo. De alguna forma, la realidad virtual, por ejemplo, yo como director pierdo de alguna forma una de mis principales herramientas, que es la posibilidad del cuadro, ¿no? Del marco, de decirle al espectador, mira aquí, esto es un primer plano, o mira este primer plano de un actor que hace un gesto. Es mucho más parecido al teatro en ese sentido. Las herramientas con las que jugamos son la puesta en escena, el sonido, la iluminación. Tienes que guiar de alguna manera la mirada del espectador para que mire a donde tú crees que la escena principal o la acción está ocurriendo, pero también abre enormes posibilidades como poder tener dos escenas que ocurren al mismo tiempo, o incluso tres focos de atención, tener narrativas divergentes, puedes prestar la atención a una y que eso, de alguna manera, como en un videojuego, dinamite otra serie de escenas y, no, y si miras a otro lado, pues que sean distintas, va a permitir pues esto, ¿no? Todo tipo de artilugios y cosas distintas con la narrativa. Y luego, a un nivel práctico, pues todavía, porque la tecnología para rodar realidad virtual está muy poquito desarrollada, es un tostón, la verdad, no te voy a engañar. Recuerdo mi primer rodaje como director en realidad virtual, era una persecución de coches, era un coche descapotable conduciendo a 180 por hora, con una moto detrás que iba pegándole tiros y demás, y claro, no podíamos tener cables conectados a ningún sitio porque eran dos coches, un coche y una moto, que iban por su cuenta haciendo derrapes por caminos secundarios. Y yo tenía que, de alguna manera, como no podemos visualizar después de haber rodado la toma, porque pues, la tecnología todavía no lo permite, tenía que poder ver si los actores estaban haciéndolo bien. Así que mi primer rodaje en realidad virtual lo pasé en el maletero del coche que iba a 180 haciendo derrapes con un casco y un iPad conectado a las cámaras que estaban filmando para poder ver el acting, ¿no? Entonces se vuelve todo bastante complicado técnicamente, pero eso, bueno, van a ser cosas que se resuelvan en los próximos 1 o 2 años, cuando empiecen a salir pues, mejores cámaras y tecnología más fácil para poder hacer rodajes. Pero bueno, no es tan complicado, se necesita bastante expertise para hacerlo, pero un rodaje, hace poquito estuvimos rodando un spot bastante grande, un equipo de 50 personas y demás, y no se diferenciaba en casi nada de un rodaje. De hecho, estábamos rodando en paralelo un montón de piezas normales, digamos, como publicidad convencional, y los rodajes eran prácticamente idénticos, ¿no? O sea, que no es... En la UTAD, Laura, estáis desarrollando, bueno, en el máster, por ejemplo, de realidad virtual, en el programa experto también, técnicas para facilitar la construcción de mundos virtuales, también técnicas de capturas que se llaman de campos de luz de 360 grados, que es lo que, de hecho, tú has empleado y en las últimas producciones, con la postproducción, digamos, de efectos visuales, también estas técnicas, ¿no? Entonces, ahí se están desarrollando atajos para facilitar la construcción de mundos virtuales, sí, lo bonito y abaratarlo, ¿no? De la realidad virtual, tanto en mundos con por ordenador como en vídeo, es que, aunque llevamos tanto tiempo, el campo de investigación y de innovación es infinito y hay 2.000 cosas que podemos mejorar. Entonces, por la gente que nos dedicamos a la investigación, pues doctores o estudiantes de doctorado, tenemos un mundo increíble. Hay muchas cosas que mejorar, evidentemente, pues que no lo puedan ver ellos de manera alejada en tiempo real. O que realmente podamos abaratar ciertas cosas, porque la creación de un mundo virtual es muy parecida a un videojuego, ¿no? Entonces, bueno, pues dependiendo también del videojuego, es triple A o no lo es, me cuesta una cosa u otra. Y el hecho de ser realidad virtual en este caso no me lo va a encarecer. Lo que me lo va a hacer es hacer diferente la producción, la cadena de producción de ese mundo virtual es diferente, el user experience es diferente, pero no me es más caro. Pero como tenemos que conseguir cosas ya no solo más baratas o más rápidas, sino también que sean inmersivas, más realistas y demás, pues tenemos un mundo de investigación infinito y es el momento de que la gente se empiece a aportar buenas ideas ahí. O sea, que vivimos tiempos muy interesantes, esos tiempos que vamos a ver ahora en una proyección de lo mejor de Art Futura dentro de 5 minutos, y quería daros las gracias, pues por habéis estado brillantes. Yo creo que, aunque hemos tenido poco tiempo, pues bueno, algunas de las inquietudes del público espero que las hayamos resuelto y que hayamos creado muchas más inquietudes y preguntas. Gracias, Laura. Gracias, Nico. Gracias.